Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidas a Señales. Comenzando una semana más, siempre conociendo un poquito del mundo astrológico, esotérico. Ahora me encuentro en el hotel, en la habitación. He tratado de buscar un espacio lindo también para grabar afuera, pero hay mucha bulla, así que les pido disculpas no tener una vista directa al mar. Este hotel siempre propone, digamos, bares, y eso pues atrae la música, el ruido, y me ha costado hacerles el horóscopo, así que he buscado antes de que empiece el programa este espacio. Y bueno, aquí estoy para ofrecerles siempre el horóscopo de la semana. Vamos a hablar primero de la luna, se encuentra en el signo de Sagitario, así que todo lo relacionado a viajes, a expansión, a proyectos está favorecido. Si la luna tiene fase nueva, que es una fase de reflexión y de ir hacia adentro, la semana es ideal entonces para ir meditando, reflexionando en esas ideas de expansión que deseamos concretar. Por ejemplo, si es algún tipo de estudio en el exterior, algo universitario que deseas realizar, alguna carrera nueva, un emprendimiento, algo también incluso relacionado a la meditación y a la espiritualidad. Hay que recordar que Sagitario es el signo de la espiritualidad. Es muy buen momento, por lo tanto, para meditar, prender una vela azul o morada y tratar de hacer estas conexiones espirituales, elevar siempre una oración. Vemos que le dicen las cartas para el primer signo del zodiaco, así que empecemos de una vez con Aries. Aries, te acompaña en la carta de la luna. Es probable que en el transcurso de estos días estés muy sujeto a tus emociones, a tus temores, de repente a alguna parte de tu ser en donde lo imaginativo o lo subjetivo esté un poco más fuerte que lo racional y lo objetivo. Así que hay que cuidar que de repente salga de ti pulsiones, te dejes llevar por instintos, por tus propios miedos, desdibujes un tanto la realidad, incluso de repente que tengas actitudes caprichosas, emocionales, y esto no es conveniente, así que mucho cuidado con darle tribuna, espacio a solo lo emocional. No pierdas la conexión con lo racional. No te dejes llevar intrigas en las semanas, si escuchas cosas, ignóralas. Y en el aspecto afectivo o emocional hay algo que te ha puesto triste. Hay alguien que de repente te ha decepcionado con sus actitudes. Pues es el momento de superar estas emociones, de trabajarlas y dejar atrás lo que te hace daño. Es así como volverás a tener claridad sobre el mundo emocional. Número de suerte, 18. Hablemos de Tauro para el transcurso de esta semana. Tauro, te acompaña una carta muy interesante, es la carta del juicio. En el juicio hay una trompeta, un ángel anunciando la resurrección. Por lo tanto, esta semana estate atenta a los mensajes que pueden llegar a tus oídos y cosas que te ha costado escuchar porque te has estado escuchando mucho a ti misma. Te has estado escuchando desde los celos, desde la posesión, quizás desde el capricho. Puede haber un mensaje externo que llegue a ti, que te haga cambiar de conciencia, que te haga cambiar de parecer. Puede ser una amiga, puede ser un psicólogo, un terapeuta, un niño que a veces dicen cosas muy sabias, alguien que escuches en la calle decir algo que te haga reflexionar en tus ideas. Comunicaciones importantes que recibirás en el transcurso de la semana de forma sorpresiva y que cambien el panorama laboral que tenías al frente. Mucho cuidado con las llamadas de atención, porque posiblemente estás cometiendo algún tipo de error y esta semana te van a decir cuáles son las consecuencias si sigues actuando de la manera equivocada. Es muy probable también que en el transcurso de la semana recibas noticias respecto a un tema de trabajo que estaba pendiente, una oferta llega para ti. Y en el amor resurgen contactos con personas del pasado que no lo esperabas y va a depender de ti si tú lo asumes como una reconciliación o no. Número de suerte, el 20. Pasemos al siguiente signo, atención para Géminis. Géminis, tú eres el signo de Mercurio y Mercurio en el tarot es el arcano del mago, así que esta semana estás en conexión con toda tu energía, despliegas todas tus habilidades, tus talentos, no te faltará capacidad para poder comunicar y convencer con tus palabras, con tus conocimientos, a quien desees, de lo que quieras. Si hay alguna reunión, algún tipo de proyecto, algo que de repente tenga que ser negociado, pues esta semana triunfas en tus negociaciones.
nuevos proyectos para ti, nuevas opciones de crecimiento profesional y una gran habilidad que te hará ser la número uno. Con respecto a la parte afectiva, sí es un arcano que está muy alejado de los afectos, pero muy cerca a la capacidad de conquista, así que vas a estar de repente conquistando con tu inteligencia, con tus palabras, seduciendo, pero ten cuidado que esto lo hagas ajena a tus emociones, así que mucho cuidado con comprometerte con alguien que de repente no te llama la atención. Puedes conocer una persona también muy atractiva, muy encantadora, pero que no tenga claro sus afectos, así que ante lo nuevo, ve con cuidado. Número de suerte, el 1. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta personal, pero si deseas algo inmediato, con un especialista en el tarot, tienes alguna duda y algo que no te deja estar en paz y quieres consultar a las cartas, ingresa a jansandoval.com, consultas en línea, estamos para servirte. En un instante lo respondes. Bien, continuamos con el siguiente signo de zodiaco. Atención para Cáncer. Cáncer, te acompaña la carta del colgado. En el transcurso de la semana hay algo que está siendo un limitante para ti. Te vas a dar cuenta que es, si es una persona de repente en tus proyectos laborales, pues vas a tener que cortar con algunos lazos para poder avanzar. Hay cierta tendencia pasiva, estás de repente tirando la toalla, pateando el tablero con respecto a algo que no ha salido como tú lo estás esperando y es como que si estuvieses un tanto resignada. No, no es la actitud correcta. Sí te conviene liberarte de lo que no te funciona laboralmente, pero tienes que tener una actitud más directa, más de impulsarte. No te quedes a la espera de nada. Estás a la espera de una comunicación, estás a la espera de algún dinero, pues las cosas no se están moviendo. Entonces tienes que cortar con tu actitud y emprender, aunque sea de cero, algo para que todo empiece a avanzar. Si tú no avanzas, si tú no aceleras, nada avanzará. Con respecto a la parte de afectivas, quedado como que muy enganchada con una situación emocional que no ha sido positiva. Esta es la semana para poder liberarte y cortar con lo que no conviene. Número de suerte, 2. Pasemos para al signo de Leo. Leo, te acompaña la carta del Papa. Es una semana donde puede surgir alguna reunión, un acuerdo con una persona de autoridad y de poder que influirá de una manera auspiciosa y positiva sobre tus proyectos, sobre lo que has deseado concretar esta semana. Tendrás como un padrino, como una persona de autoridad que te beneficiará. Llegan acuerdos, alianzas, contratos, pactos que están a tu disposición y es probable también que todo lo relacionado a la reconciliación familiar o sentimental te acompañe. Has estado peleándote con gente, pues esta semana se levanta la bandera de la paz, te unes en la armonía, en el amor o en lo familiar. Un compromiso se aproxima, un matrimonio también, tendrás noticias de esto en la semana. Número de suerte, el 5. Hablemos del signo de Virgo. Virgo, te acompaña la carta del carro. Esto quiere decir que esta semana emprendes una situación, de repente decides dejar atrás las incertidumbres, la duda, lo hago o no lo hago, y tomas un camino. De repente es el más complejo, el más difícil, pero es el que te va a llevar al triunfo y al éxito. Vas a tener que dirigir un nuevo proyecto, competir, va a ser una semana para competir. Este es como si fuera el carro de Ben Hur. Habrán personas de repente con las que vas a tener que lidiar para llegar a alguna meta, muchos obstáculos, pero vas a tener el camino claro, vas a saber hasta dónde vas a llegar y la meta será tuya. El triunfo también va a ser una semana de éxito, de viajes cortos, de desplazamientos, pero de dirección también. Y lo que respecta a la parte afectiva, retomas contacto con una persona que se había alejado, alguien te busca en la semana y vas a tener que controlar y manejar tus emociones. No te dejes arrastrar por los caballos, por tus pasiones o por tus impulsos. Manéjalas para que sea una semana también de éxito en el amor. Número de suerte, el 7. Pasemos a, bueno, ya tenemos los tres signos del zodiaco. Ahora te comento lo siguiente. Nosotros tenemos un servicio
para ti, para que puedas llegar de repente a resolver tus dudas y tus temores, ingresa a jansandoval.com, consultas en línea, hay un grupo de especialistas en el tarot que espera por ti. Y si deseas de repente hacer una consulta conmigo, puedes comunicarte al 472-8244 para reservar una consulta. En un momento nosotros regresamos con más. Bien, continuamos con el siguiente signo de zodiaco. Atención para Libra. Libra, esta va a ser una semana de decisiones importantes. De repente vas a tener que definir una situación laboral que te estaba generando mucha incertidumbre. Abandonar un proyecto, un trabajo, dedicarte a otra cosa nueva. Va a ser una semana para definir tus caminos. Es probable que te propongan algún tipo de unión o de alianza, o te veas en la necesidad de trabajar mínimo con dos personas o con una más. De repente una alianza laboral se establece en la semana y va a ser muy positiva. Si tienes tendencia a trabajar de forma aislada, pues es una semana donde podrías tener problemas, porque las comunicaciones, el contacto con otra gente va a ser la clave para tu éxito en estos días. En el aspecto afectivo, dejas atrás las incertidumbres, la inseguridad, expresas tus sentimientos, hay alguien que te interesa mucho y esta semana se une nuevamente la unión y el amor te acompaña. Número de suerte, el 6. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para Escorpio. Escorpio, cuidado con la desorganización, con el caos, con planificar cosas y abandonarlas por hacer otras de poca importancia. Acompaña la carta del loco, que tiene que ver un poco con el desprenderte de los acuerdos, pactos, alianzas o todo lo que puede ser algún tipo de compromiso. Es muy probable que trabajes con alguien que tenga esta tendencia, decirte no te preocupes, yo lo hago y no lo haga al final. Así que atención con tu agenda, con todo lo que represente una estructura. Si tienes cosas muy pendientes, muy importantes, con fechas pactadas para esta semana, pues algo puede romperlo y de alguna manera fluir un tanto o la desorganización o lo imprevisto. Así que organízate para que tengas éxito en todo. Y lo que respecta a la parte afectiva, no conectes tus emociones con gente que no te dé seguridad. Hay alguien inmaduro que está muy cerca de ti, es una persona que es creativa, es alegre, llama mucho tu atención porque es muy excéntrica, pero de repente no es muy comprometida. Así que esta semana define bien qué es lo que buscas en el amor. Es probable un viaje, un paseo y que rompas un poco con tus rutinas en tus tiempos libres de esta semana. Número de suerte, el 22. Hacemos el signo de Sagitario. Sagitario, acompaña la carta del diablo para ti. Esta semana tendrás un exceso de trabajo y es probable también conexión con personas que pueden ser como un tanto aprovechadas o calculadoras, y eso puede ser también que estés de repente vinculándote con gente que puede sacarle provecho a tus talentos. Cuídate de las manipulaciones, de los abusos profesionales. Hay algo muy tentador que se te acercará, es una propuesta que puede vincular dinero y que puede sonar muy interesante y de repente ambicioso, pero puede arrastrarte algún tipo de pérdida o encadenamiento, deuda de la que no vas a salir. Así que atención con los terrenos que pises, porque pueden ser tentadores, pero muy peligrosos. Y en el aspecto afectivo, si tienes pareja, cuidado. Hay alguien que se te va a acercar, es una persona que no tiene buenas intenciones. Te puede arrastrar esta semana la pasión, los deseos, lo oculto. De repente, alguien que desea generar contigo algún triángulo, así que cuidado en donde caigas por pasión o por deseo. Número de suerte, 15. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta personal, pero si deseas algo inmediato, salir de alguna duda, tienes una pregunta en la cabeza y no te la respondes, ingresa ya en sandoval.com, consultas en línea, hay un grupo de especialistas en el tarot que espera por ti. En un instante yo regreso con más. Thank you.
Continuamos con los siguientes signos del zodiaco. El sol está, pero que quema en este momento. Atención para Capricornio. Capricornio, esta va a ser una semana para echar un poquito de ojo a las cosas que pueden aparentar ser transparentes, pero que no. Es posible que se te oculten cosas, de repente no tengas a la mano la información que deseas o necesitas, y necesitas investigar. Esta semana no te mandes a nada que no conozcas del todo, porque es probable que haya algo detrás de la cortina, debajo de la mesa, y tengas que descubrirlo, especialmente si tiene que ver con tus proyectos o con alguna firma de documento. En el aspecto personal o afectivo, una tendencia a aislarte, a irte un poquito hacia atrás, de repente a replegarte y activar el estado de la memoria, ¿no? Ir como que recordando sucesos del pasado, vínculos con gente del pasado, sintiendo mucho por dentro y no expresando mucho por fuera. Esta semana hay que cuidar tus emociones y de alguna manera buscar a alguien para expresar toda esa carga afectiva que estás guardando. Necesitas decir mucho, pero te da temor de repente expresar tus sentimientos. Busca un ser querido, posiblemente hay una figura femenina, una madre, una abuela, una amiga, una hermana, que te sepa escuchar. Número de suerte, 2. Hablemos de Acuario. Acuario, esta va a ser una semana donde se corta algo y de forma radical. Finalizas un proyecto, algún tipo de actividad que ya no era buena en tu vida, tenía obsolescencia, tenía que terminar. Cortas con situaciones, personas y proyectos que no eran auspiciosos o positivos. Y en lo que respecta a la parte económica, cuidado, podría haber algún tipo de inversión que genere más pérdidas que ganancias. Así que esta semana, atención con todo lo económico y con los extravíos o las pérdidas e incluso con los robos. En el aspecto personal o emocional, la muerte es un arcano del tarot que tiene que ver también con la energía de Escorpio. Estamos hablando de Acuario, sí, pero esta carta arrastra un poco el agua de Escorpio y la intensidad de este signo. Así que cuidado con tus celos, Acuario. Con ir hacia adentro y sacar de repente tu parte más intensa, porque podrías generar conflictos fuertes que te lleven a finalizar relaciones o sentimientos por no saber manejarte en el plano de los afectos. Tú eres un signo de aire, siempre operas a través de la mente, pues esta semana estarás en contacto con tus emociones y aquellas que son las más profundas. Así que mucho cuidado con pelearte con alguien o romper con algo por no saber aclarar lo que estás sintiendo o lo que esa persona te está generando. Finales también, cortas con situaciones y emociones que no eran buenas en tu vida. Número de suerte, 13. Finalicemos con Piscis. Piscis, esta va a ser una semana muy diferente a a tu personalidad. La energía que fluye no tiene que ver con tu esencia. Tú eres un signo que a veces fluctúa y permites demasiado. Esta semana no vas a fluctuar, vas a mantenerte firme y no vas a permitir absolutamente nada que no te parezca coherente, lógico o claro. Vas a tener el control de situaciones importantes. O te relacionas con gente de poder o tú vas a estar a la cabeza de algo y vas a tener triunfo porque vas a saber dominarlo absolutamente todo. La visión que tendrás de las cosas que se pongan al frente será clara y así vas a lograr el éxito. Es probable que también te relaciones con gente de autoridad, así que atención con eso, porque como eres muy sensible y te puedes topar con un personaje de carácter muy fuerte, eso te afecte, tú puedes manejarlo. En el aspecto personal, hay la tendencia a que tengas mucho control en la relación que tienes a cuestas, y eso no te permita de repente confiar en la otra parte, sino vas a estar como que muy atenta si te engaña o no te engaña, si está haciendo las cosas correctas o no, cuidado con las emociones y cómo las manejes. Puede extrapolarse, puede ser que te cruces con una persona que intente manejarte o dominarte o tener el control de la relación, no lo permitas. Número de suerte, el 4. Mini, sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta personal y si deseas algo inmediato con un experto en tarot, aclarar cualquier duda que tengas, ingresa a jansenlobal.com, consultas en línea, estamos para servirte. Que tengas una excelentísima semana, yo me despido de ti desde aquí, desde las playitas de Cancún que no se ven, pero están muy cerca de mí, y te veo la próxima semana. Nos vemos, chao.